La relación de Fernando Esteso con el mundo del espectáculo fue bastante temprana, comenzando a trabajar en el circo como payaso junto a su padre cuando tan solo era un niño. Se trasladó a vivir a Madrid en 1964 con 19 años, donde al poco tiempo debutó como actor de teatro. Ya en los años 1970 se hizo popular como humorista en diversos programas de televisión, grabando clásicos del humor ibérico como el comercial del Coñac la Parra. También por esta época comenzó su incursión en el cine, con apariciones de extra en películas como Y si no, nos enfadamos, de 1974. Después se hizo famoso por las películas de corte erótico humorístico que, junto a Andrés Pajares, interpretó a finales de los 70 y principios de los 80. También tuvo un cierto éxito como cantante humorístico. Sus canciones más conocidas fueron El Bello Otero, Juego de Palabras con la Bella Otero, y La Ramona, Aprovechando el Tirón y la Fama cosechados. En 1987 escribió, dirigió y protagonizó una película para video, titulada Viva la Risa. Ese mismo año, protagonizó junto a Pajares la obra de teatro La extraña pareja, de Neil Simon, después de más de 10 años de trabajo ininterrumpido en el cine español, encarnando mayoritariamente personajes de tipo cómico con gran éxito de taquilla. Protagoniza en 1991. El amor si tiene cura. De Javier Aguirre. En 1993. Apartado casi definitivamente del cine. Con afecto para sus fans fue fichado por Telecinco. Donde presentó la ruleta de la fortuna. 1993. Y veraneando. 1993 convertinos borne y remedios cervantes. Sin embargo, diversos problemas con un contrato firmado le impidieron intervenir en otras producciones durante algunos años. Los tribunales finalmente obligaron a la cadena de televisión Telecinco en marzo de 2001 a indemnizarle por daños y perjuicios. Ya que había firmado para cancelar el contrato con el actor, que se encontraba en estado de deterioro físico y mental. La cantidad de la indemnización ascendió a más de un millón de euros. Actualmente reside en Valencia. En 2006 hubo un rumor de una posible nueva película del famoso y exitoso dúo Pajares Esteso, llamada El Código Aparinci. Posteriormente se habló de una segunda parte de Los Vingueros. Pero los dos proyectos no han terminado de prosperar. En 2011 grabó una nueva versión de su canción, La Ramona, junto a King Africa. En marzo de 2012 interviene en el episodio 7 de la webserie cómica Los Hijos de Mambrú, dirigido por Oscar Parra de Carrizosa. En 2016 vuelve al cine con la película Reemigrantes, dirigido de nuevo por Oscar Parra de Carrizosa. re supone el regreso, como protagonista, a la gran pantalla del artista.